De acuerdo a los datos publicados por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, SIAP 2017, Campeche contaba con 2.218 hectáreas sembradas de variedades de limón, de las cuales se cosecharon 1.800, captando una producción de 14.500 toneladas y un rendimiento, amigos y amigas productores, de 8 toneladas por hectárea, con un valor cercano a los 50 millones de pesos. Campeche busca incrementar la producción de limón persa, un producto demandado en el mercado internacional. Por ello, el estado es sede del segundo foro nacional Lima Persa 2019. Ante productores de 10 estados, el secretario de Desarrollo Rural, Ignacio España Novelo, precisó que la derrama generada por la producción de limón persa se acerca a los 50 millones de pesos. Y hoy, el gobierno del estado trabaja en la rehabilitación y mantenimiento del vivero Chamantún, que representa una inversión de 2.3 millones de pesos y permitirá la producción de hasta 200.000 injertos y el establecimiento de alrededor de 50 hectáreas del cultivo. Campeche cuenta con 1.228 hectáreas establecidas con lima persa del total de los cítricos sembrados en el estado de esta variedad de limón y que son cultivados por poco más de 450 productores que habitan en 10 de los 11 municipios de nuestro estado. Es muy importante impulsar la actividad del producto lima persa. Por su parte, Enoc Hernández, presidente del Consejo Técnico Producto del Limón Persa, precisó que este cítrico está compitiendo a nivel internacional con el aguacate Hass. Sin embargo, más allá de las ganancias que pudiera significar, el limón es vital para el medio ambiente. El tema del limón persa es hablar de un tema ambiental, porque el limón es un árbol que genera sombra, genera oxígeno, atrae lluvias y ayuda en el tema del equilibrio ecológico. Es un tema de salud porque consumir limón es consumir vitamina C que es necesario para nuestro organismo, porque refuerza nuestras defensas contra las enfermedades, particularmente las infecciones en las vías respiratorias. Con imágenes de Omar Barrera y edición de Wilber Villagrana, Elsie Martínez, Telemar Noticias.